Tengo dos pasiones. Una es sin duda el fútbol. Cuando era pequeño me gustaba mucho pelotear. Y por eso me enorgullece ver a mi nieto ahora. Es un crack. Últimamente está con la pelota de día y de noche. Y mi otra pasión llega en febrero. La fiesta del barrio. El rompeolla. Y en esta soy el padrino. ¡Qué emoción tan grande! Hay que alistar muchas cosas y mi nieto ha aceptado ayudarme. ¡Chino! Acompáñame a hacer la lista para rompeolla para ir mañana al mercado. Ya, abuelo, ya voy, ya. No, no te vayas, Pete, te estamos practicando para el torneo. Ahorita vengo, pero voy a... Ya, ya, abuelo. ¡Sí! Abuelo, ¿de qué se trata la rompeolla? Mira, antes nosotros cuando hemos llegado acá a La Pampita, hemos hecho primeramente cortamonte, ¿ya? Cortamonte, la yunza que llaman, ¿no? Que se corta con el hacha. Pero viendo la prohibición del asfalto de la pista, entonces nos dio la idea con el señor Donato, hacer ya la rompeolla, que es un estilo de huancayo, ya no hay acuchano. Es por eso que todos los años, al fin de mes de febrero se hace esta fiesta tradicional, que es cultural, un arte de nuestros abuelos, nuestros padres. De repente yo también ya me vaya de acá y quiero en el barrio. Siga esta cultura, este arte con toda la edad de ustedes. Pero quiero que tú me acompañes, vea lo necesario, lo que se necesita para romper y tienes que estar al tanto todo eso, ¿ya? Comprar. Y me hace acordar, ¿eh?, lo que falta, ¿ya? Estoy llevando una lista. Si en caso algo más, ya llegando ya me vas a acordar lo que va a faltar. Ya, ya, papita. No. Señora, buenas tardes. Por favor, tendría serpentinas, gomas, talcos, papel cedita y globos. Por favor, podría atender, no le voy a dejar la lista. A ver, hijo, pásame estos pedidos. Pásame una bolsa grande, pásame. La bolsa grande, pásame. Ya. Pásame los pedidos que tenemos que entregar. Ya. Agarra. Bueno, estos son los pedidos. 5 serpentinas. Los talcos. Las gomas y los papeles. Pásame los papeles. Ya. Los 5 globos. Los 4 globos. Pues. Ya. Acá está su pedido, señor. Ya, señora. ¿Cuánto le debo? 20 soles. 20 soles. Ahí tiene, señora. Ya, gracias. Ya, gracias a usted. Gracias. Gracias a usted. Hablamos mucho del rompeolla ese día, tanto que mi nieto llegó muy tarde a su entrenamiento y su entrenadora es muy estricta. Viste cómo el Real Madrid con
con el PSG, que le dieron 3-1. Le subí. ¡Prima! ¿Ah? ¡Prima! Hace tiempo que no te veía. Justo vine para la rompeolla. Yo le estoy ayudando a mi papito para la rompeolla. ¡Oh, chino! ¿Qué nos vamos a ir a entrenar? Y ahorita lo voy a jugar a mi prima y mi papito. Ya rápido. Siéntense. Aquí está mi sobrina, Azul. Saluda a tu tía que han llegado de Ayacucho. Azul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué grande que estás. Hola, ¿qué dices? Qué grande ya. Sí, bien, tan grande. Siéntense. ¿Qué tal? ¿Cómo va los preparativos para la fiesta? Aquí ya estamos preparando pues, para los carnavales. Ya estamos avanzando bastante. Ahora se hace rompeolla. Así es, nosotros hacíamos antes, ahora estamos haciendo la rompeolla, hacíamos el cortamonte, ¿no? La tradición de nuestro pueblo. Eso, lo importante es que no se pierdan. Ah, claro, esas costumbres hay que seguir. Yo me acuerdo, papá, cuando de arriba bajaban a la comparsa, todos vestidos, sí, con la tinja, cantando, ¿no? Y después alrededor del árbol bailando, qué bonito. Esa es nuestra tradición, nuestro pueblo. De Ayacucho, pues que han venido tus tías acá al barrio, puro ayacuchano, en lo cual hemos hecho pues empezar con el cortamonte. Sí, que los chicos lo continúen, ¿no? Los sobrinos, los nietos también, ¿no? A mi Ángela le voy a decir también que colabore. ¿Y Ángela? Se ha quedado conversando con su primo. Tú sabes que ellos se encuentran así, son bien, bien amigos, ¿no? Sí. Juegan mucho. Está muy entusiasmada con el rompeolla. Ah, qué bien. Sí, ella quiere participar y está ya pensando qué hacer. ¿Y Azul? ¿Qué tal? Azul. ¿Cómo va a colaborar Azul? Azul sí va a colaborar. Azul. Todas tus tías. ¿Qué vas a colaborar? ¿Entonces? Para la rompeolla, pero ¿qué vas a colaborar? ¿Cómo vas a colaborar? Yo no voy a colaborar en ningún rompeolla. Eso es para paisanos. Fíjate. Ay, la mía de hoy en día. Han cambiado bastante. ¿Cómo ha cambiado? Espero que se entusiasme. Voy a ver qué está tocando. Sí. Señor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas ¿usted noches. Es abuelo del joven Reyes? Sí, así es. Mire, mi nombre es Graciela, yo soy la entrenadora del equipo de fútbol al que pertenece su nieto. Sí. Y bueno, sucede que hoy día ha faltado al entrenamiento. Y usted sabe que estamos a puertas del campeonato más importante de aquí del distrito. Y vengo también a advertirle, para que le comunique, que si sigue faltando, lo voy a expulsar del equipo. Ya. ¿Okay? Sí, pues él ha dejado de asistir a los entrenamientos porque me está apoyando, que nosotros vamos a hacer un rompeo de aquí en nuestro barrio. En lo cual está bien entusiasmado para eso, ¿no? Y espero pues que le voy a llamar la atención si va a asistir, pero voy a aprovechar la oportunidad también invitarle para a fines de febrero vamos a hacer la actividad de la rompeolla. Espero contar con la presencia de usted también para la actividad. Bueno, ya veremos, señor. Ok, le agradezco más bien la invitación. Ya, le voy a dar la invitación. Okay. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Le pedí al chino que se concentrara en el fútbol y mi nieta Ángela aceptó feliz acompañarme a hacer nuevas compras. Buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes. Que yo quiero para mi nieta, a ver si tiene, le gusta un vestido de marinera. ¿Ese de marinera? A ver, ¿le gusta un vestido de marinera? Sí, sí tenemos. Ver, tenemos de la costa, mostrar. De la sierra, de la selva, de todo. Eliseo, pues, de la costa. El traje de marinera. A ver, esta falda que es muy
muy bonita, tiene un buen vuelo. Ahí está. ¿Te gusta? Te queda súper bien. Le queda. Ah, pero viene con blusita. Ah, ya, que muy bien, muy bien. Para que ahí igual pueda ver cómo se luce el traje completo. ¿Qué te va primero? A ver, ¿qué se prueba? Así. Claro, podemos probar ahí en su nieta. Claro. Y si quieres también pasas a probar. Ah, está bien, me queda muy bonito. Te queda lindo. Sí, ¿cómo te llamas? Ángela. Muy bien, Ángela. Yo creo que lo vas a lucir súper bien. Tenemos más trajes también. Ya, también quiero para mi nieto uno vestimenta del Cusco. Ay, más o menos. A ver. Bueno, no sé si le convencerá. No, este traje. Sí. Es súper lindo. Está bonito, está con su bordado. Acá tiene su pantalón. La amarillo está 60, esto 50. Para usted su chalequito. Ah, ya, verdad. Uno también para mí. Un chalequito de estilo de huancayo quiero. De huancayo, súper colorido. A ver. Es. Bordado, muy bien. ¿Cómo está? ¿Puedo? Pruébese, por supuesto. A ver. Es bordado a mano. Sí, muy bonito. Muy colorido. ¿Me queda bien? Ahí está. ¿Puedo bailar con usted? Bueno, ¿para dónde lo va a lucir? Ah, acá en el Cerro del Agustino, en la Pampita. De mi familia es el Agustino. Ah, del Agustino. Sí. Ya vamos a hacer De hecho, puedo darme una vuelta. Un carnaval que rompe olla. Uy, me apunto yo también, por supuesto. Ya, está bueno. Esto usted lo va a llevar. Genial. A ver si me hace una boleta. Sí, de todas maneras, en el mercado baratillo somos súper formales. Sí, justamente me han recomendado que baratillo, que ven acá se consigue toda la vestimenta. Sí, y todo económico, recomiéndenos. Gracias. Muy agradecido, muchas gracias. Aquí llévese la compra. Ya, gracias, muy agradecido. Hasta luego. Chao, amigos, chao. Ahora qué vamos a comprar. Y ahora vamos a comprar para mí que me falta un sombrero. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Quiero un sombrero para guaylas. Sombrero para huaylas, ¿qué hay? A ver, por favor. Este es sombrero para huaylas. Ya, muy bien. A ver, ¿puedo? Claro, sí, puede probar. Ya tiene espejo. Está bonito, le queda. ¿Cuánto está costando? El precio está 28, pero puedo bajar hasta 25. Está bien. ¿Puede envolverlo? Claro. Una bolsita. Ya. 25. Pero con eso completamos, ¿ya? Ya a ti también te compré ya tu... Venga, señor. 20, 25. Sí, muy agradecido, muchas gracias. Vamos, y ahora sí hemos completado todo. Empieza mi gira latinoamericana. Nos vemos en Lima pronto. ¡Vamos a Perú! ¡Yo vamos a ir a Perú! ¡Vamos a ir a Perú! Ay, vamos a ver. ¿Cuándo cae? Oye. Se cae. Pero va a caer el mismo día de la entrada del lugar. Ay, ¿qué importa? Es para cerrarnos. Para ver la realidad peruana que vemos por la ventana. ¡Ay, qué emoción! Por primera vez voy a ir al concierto de mi cantante favorito. No me importa que mis amigas no quieran ir por estar haciendo su mural tonto. Como nosotros estamos. ¡Ay, uy! ¿Qué está sonando? Sí, amiga, valora más tu familia, valora tu cultura. Cada noche que es oscura hay otros que comen de lo que tiramos en la basura. Por eso valora cada minuto, cada instante. Tu familia que es primordial, tan esencial. Es siempre nuestra cultura, nuestra historia. Del Agustino, somos hermanos, somos vecinos. Vivir en nuestra historia, nuestra cultura. Y nunca dejarlo atrás. Sonríe a la vida siempre, aunque nos cause grandes heridas. Salta punta y un musu a chiquia, puri llamada. Deja cuicho, ve si chupuita, agua y una puja y tirantan, tispaitica, gatuñan canchi, y matamos un ancho, entendeita, y matamos un ancho, y matas un pico, y matamos un ancho, y matas un pico.
semanita. Bendiciones, semanita, vida, semanita. Vaya, vaya a tu casa, semanita. Yo. Que define su propósito, mejor si guardas, pan pa' mayo dijeron. Mejor pa' todo el año, ese Zeppelin nos mintieron. Antes que me golpeen voy a golpear con esta voz. Y si quieren abusar me rusaré. ¡Mira! Yo. Para que decore, ya la voy a ver. A ver qué va a decorar usted, Juan. A ver, cada uno. Ya está la luz, ya me voy a morondo a la olla. ¿Cómo es? Ay, se vuelve por ser la rompella con mis amigos, decorarlo y cuando tenga a mis hijos también a hacer. Estamos a un día de la fiesta y el campeonato también. Chino, antes de irme a dormir quiero hablar contigo. Yo sé que es muy importante lo que estás participando en el campeonato de pudo, pero te voy a decir también, es importante la rompella que estamos organizando aquí en el sector. La pampita, pero de todas maneras yo te voy a acompañar, quiero irte a ver en este campeonato que vas a participar, ¿ya? Y te felicito bastante que estás en el campeonato. Gracias. Empezar un partidazo, la final más esperada del Agustino. La Clínica de los Sueños se enfrenta al Club Deportivo Huracán, quienes en todo el campeonato no han perdido ningún partido. Buenas noches con todos. Estamos iniciando una vuelta de paso planetario especial aquí con las bandas de músicos, traídos especialmente para esta noche. La pelota se va de la cancha y lanzan los soñadores. Los morados tienen ahora la pelota y están en campo celeste, pero rápidamente recuperan los huracanes y lograr el gol. Siguen intentando los soñadores. Cae lejos del arco ese balón. El marcador está intacto. Quiero lanza la pelota hacia el sueño goleador. La tiene el capitán morado. Está imparable y ¡gol! ¡Golazo, soñador! La hinchada vibra con el remate. Llega toda la furia del Huracán para el contraataque y arremeten en el arco. ¡Gol del Huracán! Lo celebra su hinchada del barrio de Santa Isabel. ¡Gol! Los celestes están ansiosos del triunfo, todos en campo morado. Y el árbitro marca el fin del primer tiempo.
pasando en la banca de los soñadores. Parece que se retira un jugador y entrará el más pequeño del equipo, el que siempre ha estado en la banca. ¿Será una estrategia de la entrenadora soñadora? Ahora lo veré. ¡Abuelo, ya voy! Efectivamente, el más pequeño ha entrado al campo. Comienza el segundo tiempo. Suena el silbato, los solestes se apoderan del balón, pero los soñadores no se dejan, van por él. Encuentro está muy parejo en estos momentos. Los celestes van al campo morado, pero son un muro y vuelven a arremeter. El arquero celeste está confiado en su habilidad. ¿Cómo acabará esta contienda? Corrimos mucho para volver al barrio y alcanzar algo de la fiesta. ¡Chicos, recién llegan! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó el rodeo! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡No hay nada dulce, ya nada! Yo había guardado una ollita y los comenté a todos. El pequeño soñador intenta anotar, pero la tira fuera del arco. Ya le quedan pocos minutos al partido. ¡Campeolla! 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 ¡Se perdieron una los soñadores! ¡Casi, casi entra al arco! Todo el Agustino atento a la jugada. Y sí, el... ¡gol! ¡Gol morado! ¡Gol de la Clínica de los Sueños! Entró Jesús el Chicha para marcar el desempate a un minuto de terminar el partido. El barrio La Pampita celebra, el Agustino celebra. ¡Golazo! Acá el chinito.